Es un gusto saludarles, bienvenidos a esta su casa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. En esta ocasión, bueno, tenemos un invitado de lujo de gala. Señor Guillermo Torres, presidente de la Asociación de Clubes Atléticos de Jalisco. El atletismo, dije bien, mi querido Memo. Es, así, está sí, bien, así está bien, Sergio. Después de todo este año ya me lo aprendí. <risa> <risa> Bienvenido, Memo. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. No, muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación y la verdad que como siempre un honor estar aquí en tu programa. Antes, eh, bueno, de felicitarte de fiestas navideñas, este cierre de año y entrar eso, felicitarte porque eres de los pocos presidentes de asociación que ha logrado una medalla importante que no la han mencionado, nadie se ha preocupado, pero es fundamental, y tú ya me dirás si es cierto o no es cierto, si estoy equivocado o no estoy equivocado abiertamente. Es de las pocas asociaciones, me atrevo a decir que es la primera asociación que consigue tener su asociación en instalaciones propias, pagadas, no en la, una asociación de portafolio, ¿me equivoco o no? Bueno, sí tenemos ya nuestras instalaciones, pero sí debo de reconocer que esta vez este, ya no está saliendo de, de, de los recursos de la asociación. Le tengo que agradecer al director de Comú de Tlaquepaque que eh, nos facilitó con nuestras gestiones un espacio donde ya podemos despachar a toda la persona que quiera. Ahí los podemos atender. ¿De quién? De Comú de Tlaquepaque. Híjole. No puede ser posible. Es una asociación estatal y lo digo abiertamente. Qué bueno, la quepaque. Mil gracias, mil gracias <laughs> por apoyar este tipo de situaciones. Pero el señor es presidente de la asociación de atletismo en el estado, en todo el estado, y lo más lógico es que se espera que se pueda apoyar precisamente a las asociaciones, no nomás a la de atletismo, de la instancia deportiva en el estado, pero. Los señores están dormidos y hay que decirlo aunque les duela discúlpenme porque es importante que una asociación el memo tenga sus propias instalaciones bien primero te, te da seriedad eso es lo, lo primero segundo eh, hay asuntos que tanto como en, en nuestro caso comités organizadores entrenadores atletas y público en general necesitan donde los atendamos de en un horario y en un espacio. Para que ellos se sientan en realidad atendidos. Claro. Normalmente, digo, si estoy equivocado, corrígeme, pero normalmente un afiliado paga una mensualidad o una anualidad. Y con eso es con lo que de alguna manera se puede ayudar dicha asociación para pagar luz, renta, eh, internet, uh -huh. todo lo que se necesita para una oficina y dar ese servicio. Lógicamente no es de donde viven. ¿Por qué? Porque ustedes hacen eventos también. Eh, eh, juecean eventos uh -huh. y de ahí, pues sí, tienen que cobrar el trabajo de los jueces de la asociación y queda un porcentaje para alimentar. ¿Es correcto o no es? Sí, tenemos de. Los, todas las asociaciones te facultan tus estatutos para que, una, cobres afiliaciones, ¿sí? cobres eh, los servicios de jueces, cobres eh, bueno, que hagas eventos y que si te queda un remanente, bueno, pues muy bienvenido. ¿no? Pero también los estatutos te facultan para que cobres tus asesorías técnicas claro. y eso nosotros lo hacemos y emitimos un documento que es el aval para realizar eventos. Y además hay que decir otra de las funciones precisamente de las asociaciones que por reglamento no nomás la de atletismo, ¿sí? sino todas las demás es precisamente hacer cursos de capacitación y se cobran y se van haciendo los niveles y ahí es donde los mismos entrenadores, preparadores físicos, todos en lo que es el área del atletismo, se van fugeando. Es correcto. Sí, ese es, es el sano deporte. Sí, y, y el tiene, tiene razón. Claro, ¿no? y, y, y tiene razón. Ese también, la cuestión de capacitación, también la, nuestros estatutos nos facultan y tenemos esa facultad y ese derecho de cobrar esos conocimientos. Porque si yo te hago una pregunta, y que te la tengo que hacer con todo respeto y admiración, y sabiendo que podemos hacerlo y hablar claramente como en otros lugares no les gusta hablar pero bueno aquí sí minuto 44 la verdadera cara del deporte a ti te pagaron alguna capacitación como presidente que no sea tu federación el, fíjate que sí <laughs> yes. y, y, y yo creo que tengo que este hacerlo tuvimos el curso de agrimensores sí y, este, bueno, yo estaba con la disposición de pagar ese, ese curso. Y al final de, de cuentas, el CODE sí dio Ay, esa no, beca. ¡Andale! Sí, sí. sí, guantes de blanco. No, pero, ¿sabes? Es que, es, es que sí hay que ser agradecidos claro. y hay que reconocerlo. Dio esa beca y el presidente de la federación eh, dijo, preguntó a, a, a CODE Jalisco que quién le iba a dar esa beca. dijeron, bueno, pues, dásela a Guillermo, eh, eh, yo creo con la miras sabiendo de que íbamos a desarrollar bien esa parte de agrimensura. Bueno, yo tengo mis... Qué bueno, reconozco y qué bueno públicamente que sí. dice, ándele, Sergio, ¿para qué, está, ¿para qué anda preguntando? No, es que se vale y hay que decirlo. Sí. Sin embargo, hay otras cosas. O sea, ¿puedo preguntar también? Sí. ¿Fue la única? Sí. ¿O hubo varias? No, esa es ah, la bueno. única. ¿A quién se lo dan? ¿A un presidente de asociación que no trabaja? No, bueno, sí trabaja. Ah, <laughs> bueno, era, yo bueno que sí Para eso son las preguntas, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque hoy en día, usted métase a la nómina del CODE, hay presidentes de asociación, lamentablemente, cobrando en la nómina, ¿eh? Vea, ahí hay, hay nombres. ¿Y le puedo decir quién? Y, bueno, a fin de cuentas, eso es lo que no se vale. A unos sí y a otros no. ¿Sí? A ti te piden, te exigen, y claro, hay que ser colaboración. Y cuando no hay, ¿por qué? Porque volvemos, seguimos viviendo, Memo en el de yo soy. Yo soy el rey, el manda más. Yo soy el que no me equivoco. Yo soy el que hago 400 eventos. ¿Sí? Pero si no eres promotor de eventos, por Dios, tienes que ser. ¿Y los haces en dónde? Además no eres promotor de turismo. ¿Dónde está los 125 municipios? Ahorita vamos a entrar en esa materia. Que es, es una cuestión muy importante. Al, al final de cuentas, nosotros somos una asociación estatal y necesitamos presencia en los 125 municipios. Tú lo has experimentado y te ha costado. Platícanos. Sí, ahorita la, la estrategia. Que estamos siguiendo es que, que pues, estamos poniendo delegados en cada municipio y cómo estamos detectando esos delegados, los que más promueven el atletismo en ese municipio. Ahorita ya tenemos en Tepatitlán, en Magdalena, en Tequila, Jalisco, en Puerto Vallarta, en Tonalá y en El Salto. Entonces, uh -huh. ya esos delegados, la idea es una, darles el seguimiento, pero también facultado, facultarlos para que puedan hacer las gestiones para sus deportistas para los nacionales eh, cualquier nacional que también pues hablaremos de, de esos nacionales que nos corresponde a nosotros pero también lo hemos hecho con gusto pero con recursos que hemos generado claro en estos en municipios que has logrado poner o, o es, instalar un delegado eh, pero son 125 municipios Tienes razón tiene razón Sergio hemos quedado eh, cortos porque sí necesitamos, somos una asociación estatal y necesitamos presencia en todos los estados, porque nos estamos perdiendo, o sea, no estamos detectando niños en los otros 118 municipios que no te nombré, ¿no? Y claro que hay atletas y ellos no tienen la oportunidad de venir a un estatal y no ir a, a participar en un nacional. Pero es el mismo esquema que estamos viviendo con el CODE. Tienen una dirección de atención a municipios y qué? vemos los, los de la zona metropolitana. Uh -huh. no ve ah, ¿Quién quiere función de box? Pague 8 millones de pesos el municipio para que tengan función. Y ni siquiera un solo boxeador, un solo peleador tuvimos en la selección mexicana en los recientes Panamericanos. <laughs> ¿Qué pasó? ¿Cuántas funciones? Que estuvieron a mitad de asistencia importante situación, Memo, eso es que hay que destacarlo, ¿no? Porque la verdad, es o sea, cuesta y sin embargo, no se está haciendo el trabajo en los municipios, ¿eh? Vamos a hacer una pausa, sí. volvemos con más Minuto 44, la verdad de la cala del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestro invitado de hoy, Guillermo Torres, presidente de la Asociación de Clubes Atléticos del Estado de Jalisco. En donde, bueno, pues estaremos hablando de lo que es el recuento. Sin embargo, estos temas que normalmente no les gusta que los toquemos, no les agrada porque no son. Es la verdad que, que funciona, en la base. Y bueno, pues hay que estarlos disfrazando, estar haciendo ah, otro tipo, la foto, en fin, ese tipo de cosas, que eso es lo que sí les gusta. Pero no nombran a, la, a los de a las autoridades del deporte. Una vez me dijeron, no, algo tendrán. No, sí, tienen, tienen eso. O sea, yo también les, les he dicho, si se están dando resultados, ok. El deportista va siempre a sobresalir, va a buscar la manera de sobresalir o los padres de familia apoyando a sus hijos con o sin recursos. ¿Sí? Aunque le claro, si sí, la autoridad del gobierno aporta, ayuda, ayuda, estructura, fomenta, cumple con la obligación estipulada en la Constitución en materia de educación física del deporte en todo el Estado, por supuesto que tendremos más, ¿sí? pero hay, hay, hay municipios que no tienen ni siquiera instalaciones en los deportes básicos. Bueno, y lo estamos viendo. Pero, Memo, esto es lo que nos tiene atrasado en el deporte, no solamente en Jalisco, sino en todo México. ¿eh? Uh -huh. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, la, la infraestructura es importante. La estructura, por supuesto, que te lleva a eh, cómo hacer las cosas, ¿no? Y, y tengas la, el, el talento humano. Pero la infraestructura también es importante. Y más cuando estamos hablando ya de alto rendimiento, la infraestructura se vuelve una cuestión indispensable. Claro. Una, un atleta de alto rendimiento no puede entrenar en cualquier lugar y sin embargo uh -huh. estamos viendo por ejemplo que es otro de los puntos no una pista de atletismo de la unidad deportiva revolución que lo aclaro gracias después de sa, casi 50 años se le está dando una muy buena reparación pero mire lo que lastima es lo siguiente las autoridades memo y a ti te consta porque tú estuviste y tus muchachos entrenaban ahí las autoridades señalaban de que conocen y saben la problemática desde antes de que entraron a esta administración. Uh -huh. Es el Fernando Ortega, que ya venía como director de eh, Comú de Guadalajara, y que con André Max, y que con Carlos Andrade Galín, y el propio Carlos González, Lozano, el Carlos González Cisneros, el compadre de Fernando Ortega. Sí, pero pasaron ya cinco años. Cinco años de administración y apenas están remodelando esa pista cuando se tenía el antecedente de una pista certificada internacionalmente tapada por un campo de béisbol. La promesa de Charro de, Jal, de Jalisco de hacerlo. Apenas están terminando y ya están con problemas de ingreso en la nueva pista ya por, eh, se me va por Tonalá. Sí, es, es ¿Sí? Luis Quintana. Luis Quintana. ¿Qué está pasando, Memo? O sea, bueno, el, ¿Estamos disfrazando o cómo? El, la información eh, que tengo es todavía no se termina de realizar aquella pista y es por eso que todavía no se tiene el ingreso. Y hay unos a, atletas y entrenadores que pues este, tienen esa duda, se me aclaró, entonces bueno, es lo que yo eh, informaré a, a todo el, a aquel interesado, que todavía la pista Luis, del Parque Luis Quintanar todavía no está finalizada, entonces tendremos que esperar para eh, solicitar el ingreso de todo aquel que la requiera. Ok, si todavía no está la de Luis Quintana y apenas están reparando y no servía la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Revolución, la pregunta es, ¿dónde se prepararon los atletas galicienses? Si no había pista, ¿dónde? Hubo, bueno, hasta donde yo, todo, no se cerró la, la de la revolución, no. Pero, hasta que este, terminó la temporada con los panamericanos. A ver, Memo, pero acabamos de hablar y tú me acabas de decir en ese momento que la infraestructura se requiere sí, claro, para alto indudable. nivel. Entonces acabamos indudable. de vivir centroamericanos, panamericanos, Ajá. y lo que me quieres decir y que debemos de entender es que entrenaron en una pista pésima la, con las condiciones que se tenían. ¿Dónde está el adelanto? Bueno, pues esperemos que después de aquí, eh, después, esperemos que después de aquí el, las características de la Luis Quintanar, el Esmondo, con lo que se hizo, igual que la de Tabasco, y esperemos que ya es, a, a estar finalizada y la reparación de la del polideportivo Revolución ya se ofrezca una infraestructura adecuada para la zona metropolitana, para los atletas de la zona metropolitana. O sea que para, por ejemplo, el atletismo tuvieron que transcurrir seis años o van a tener que transcurrir seis años para poder disfrutar cuando esto ya se sabía desde antes de que ellos llegaran? ¿Hay una lógica entendible en eso? No, yo creo que sí debimos este, por ahí impulsar más este aspecto de eh, unas instalaciones adecuadas. Digo, se, se podía entrenar, se podían hacer eventos, sin embargo, sí se requería, por ahí había un, una falla en un, en un carril. Sí se requería desde hace tiempo, ¿no? Afortunadamente, bueno, ya se está trabajando en ello y bueno, sí vemos miras 2000, del 2024. Yo ¿me? soy el primero que agradece, qué bueno, sí, hombre. Lo acabas de decir. Oh, hombre. Más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Sí. Qué bueno, señores, agradecidos. Pero ¿por qué castigar tanto a los atletas, al deporte del atletismo, que no era necesario? Hombre, si tuvieron la desfachatez... La desvergüenza de tapar una instalación certificada internacionalmente, ¿por qué te tardas tanto? Sí, era, era, esto sí, es una deuda que se tenía a, socialmente y a, a la comunidad atlética. Esta deuda por esta pista que se hace una concesión a, al béisbol. Y fíjate, a mí me gusta el béisbol. Ah, ¿eh? No, a quién no le gusta. Sí, exact, no, y aparte, este, acabamos de, de. Acaba de haber una, una situación bien interesante que el. El béisbol en, en Tlaquepaque, los campos del Sutaj dejan de funcionar como campos, no, donde fue mucho semillero. Okay. Pero entonces no es que estemos en contra del béisbol, sino que se perdió una instalación hasta donde yo tengo entendido, por lo que he investigado, de 300 millones de pesos. Claro. ¿sí? Entonces se tenía una deuda que fue más o menos desde, desde el 2013, 2014. Entonces, bueno, este sí nos tardamos, nos tardamos en regresarle a la, a, a la zona metropolitana una pista decorosa. Ahora, volvemos a la realidad y a lo que decíamos, ¿sí? Ahí están los atletas. Eh, Moscote, uh -huh. calificada a Juegos Olímpicos. Sí, la primera. ¿En ¿Dónde entró? ¿En, en, en dónde entrenó? En, no? en el CENAR. En el Senar, ¿verdad? Uh -huh. Se tuvo que ir de aquí. Sí. ¿Qué le dieron? ¿Cómo le dieron? Bueno, está también de atletismo uh, Paola Morán. Uh -huh. Paola Morán estuvo entrenando en la pista de la Unidad Deportiva Revolución. Sí. Ahí nosotros fuimos a, 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 a levantar gráficas, eso, en una pista que no servía. Y es olímpica. Hombre, uh -huh. no hay esa congruencia, Memo. Y ahí es donde dice, sí hay que ser agradecido, pero... Pues tampoco no se vale estar lo, eh, jugando lo, con ese sentido. Lo que pasa es que eso es bien interesante, eh, Sergio. Necesitamos saber hacia dónde queremos, insisto mucho en esto, hacia dónde queremos ir. Y si en realidad queríamos muchas medallas para estos Juegos Panamericanos, eso se debió a... se planifica. O sea, la, la planificación, la metodología del entrenamiento va por ciclos de cuatro años, al menos... Desde una cuestión de, de punto de vista de estructura de infraestructura, perdón, pues debemos de haber tenido todas las instalaciones adecuadas desde hace cuatro años para llegar a 2024. Claro. Digo, no es, eh, no, no, estoy diciendo esta esta gestión. Me refiero que así se planifica, ¿no? Es decir, si si queremos llegar 2024, 2028. O 2032, desde ahorita debemos de tener todas las instalaciones adecuadas porque son ocho años, son dos ciclos olímpicos donde tendremos los resultados. Claro. Es más, incluso no es 2032, debería ser 2036 porque son 12 años ah, hablando de ahorita. Dale que estás poniendo el dedo en la llaga. Entonces, las medallas que se han conseguido en los últimos años no son producto de esta administración, ni las que se consigan en París es del año, porque ahí está la clave. Lo que ellos dejaron o hayan dejado se tendrá que ver hasta dentro de uno o dos ciclos. Sí. ¿Es correcto? Sí. Siempre mano. y cuando se tenga una buena estructura claro. y una buena infraestructura. No y y la cuestión económica. Y ¿eh? la cuestión económica, que <laughs> no también. lo tienen. Vamos a hacer una pausa. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Seguimos nosotros dialogando aquí en eh, minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestro invitado Guillermo Torres, presidente de la Asociación de Clubes Atléticos de Jalisco. Decías algo interesante con la CONADE. Eh, pues no, digo, se, se puede saber, ¿no? Ah, lo que pasa es que estamos hablando de una cuestión de lo importante que para eh, atletas de alto rendimiento, que ya lo dijimos, se requieren unas buenas instalaciones y una buena estructura y una también una base económica. Pero si por ahí nos echamos un clavado, el, en esta gestión cuando entró, la CONADE dijo que no iba a invertir en, en infraestructura. Hay, hay que por ahí revisar. Y se me, y entonces, al, al, no, al decir, no va a haber recursos para infraestructura entonces estaba cerrando un ciclo eh, o sea no estabas apoyando un ciclo olímpico no estabas visualizando a futuro y eso entonces a, a, a causa un impacto o sea no puedes decir que no va a haber recurso para infraestructura se hace, se puede decir va a haber un recurso para infraestructura donde en realidad no neces la, se requiera, y donde tengamos el objetivo claro. para ganar medallas, o sea, pero no puedes decir no va a haber, y sin embargo así fue, así así inició la, eh, el deporte a nivel nacional. No, y además déjame decirte, esto se replica en todos los estados o en la gran mayoría de los estados, ¿no? A fin de cuentas estamos viendo aquí, ¿no? O sea, acabamos de, se acaba de ganar por 18 años consecutivos los nacionales para nacionales, uh -huh. ¿no? Sí. Te voy a poner un reto que ya lo puse abiertamente, y se los vuelvo a poner a los señores del de CODE, ¿no? Una instalación en la cual llegue Sergio Navarro o cualquier ciudadano y quiera hacer uso de esa instalación y que le digan, señor, discúlpeme, pero esta instalación no la puedo utilizar porque es para los atletas de, con discapacidad. Una. Las que hay son improvisadas, son acondicionadas. Okay. Ahí está. ¿Dónde está el avance? Y además, vuelvo a decirlo, para mí, la peor administración, Memo, y digo, ¿por qué? Porque teniendo recursos, teniendo la visión, teniendo el conocimiento, en lugar de crecer la infraestructura, se estuvieron deshaciendo de infraestructura. Y entonces llega el último año y le quieren meter. Porque eso tiene también su fondo, ¿eh? Es dos fondos muy importantes que se contradicen. Uno, año 2024. Olímpico, uh -huh. importante para todo el, mundo, todo el mundo y todos los atletas y los mexicanos y los de Jalisco, ¿sí? La preparación, sí, pero aquí en Jalisco hay otro evento también muy importante que distrae la atención de apoyos y de recursos y que son elecciones. Uh -huh. Y al deporte lo afectan y lo hemos vivido varios años. ¿Qué esperar ante ese panorama que se viene? Bien, aquí nosotros ya nos anticipamos, ¿eh? nosotros sí veíamos este venir porque el 2024 nosotros Jalisco, Jalisco a diferencia de otros estados tenemos seis elecciones. Tenemos el, elegimos al ejecutivo federal, al ejecutivo estatal, a los presidentes municipales, a los a senadores federales, a los diputados federales y al Congreso del Estado. Entonces tenemos seis elecciones que por supuesto que puede ser un distractor. Sin embargo nosotros como deporte federado no perdemos rumbo y nosotros nos guiamos por un calendario internacional y el calendario internacional el siguiente año por supuesto que son Juegos Olímpicos y otros eventos que tenemos no de eh, juveniles y de otras modalidades del atletismo. Por lo tanto, desde el año pasado, pero desafortunadamente no lo conseguimos, vamos a ver cómo lo podemos hacer este año, que por cada aval técnico que nosotros emitíamos, habíamos platicado que iba a ser un porcentaje ya separado, directo, para los atletas, eh, que ese fuera el apoyo para los atletas. Aparte de que siempre nosotros los hemos apoyado con transporte e inscripción claro. a los eventos. Y Federación ha hecho lo suyo en la cuestión del de hospedaje. Sí, y, y Jalisco, al, al saber que somos serios en mandar a nuestros atletas y una buena cantidad de atletas, siempre hemos salido beneficiados con el hospedaje. Y, y lo voy a decir abiertamente, para que también no, no digan, a los, al atleta les pedimos que ellos paguen sus alimentos porque se nos vuelve más complicado pagarnos alimentos, porque el atleta trae su plan de alimentación, trae sus horarios de, de, de competencia, y entonces es bien difícil esa parte para nosotros. Entonces, a ellos sí les pedimos que, bueno, la alimentación la paguen ellos, pero se les cubre, pues estás viendo más o menos un 90%. Claro. Bueno, esto es para que de alguna manera estemos viendo, porque se avecina un, un, sí. un, un año muy importante, digo, en todos los estados, ¿no? Y en especial el, de, el nuestro. Sin dar nombres, el Memo, te voy a decir para, te voy a pedir, sin dar nombres, eh, la siguiente pregunta para que me la de, me des la respuesta. ¿Por qué te digo sin nombres? Para no vayan a decir que estamos haciendo proselitismo de algo. Alguna... <laughs> ah, no, no, no. Pero tú hablas de. Elecciones de eh, gobernadores, uh -huh. de esto, de diputados. De esto. ¿Hay algún funcionario que ya se haya atrevido a interesarse por el deporte del atletismo en Jalisco? Bueno, fíjate que, que años anteriores en, en, en la asociación recibíamos a muchos candidatos ¿eh? y les acercaba a todos los, los presidentes de clubes, esta vez eh, y hablaban. Del proyecto que tenían del deporte claro. esta vez, eh, no, no hemos tenido eh, a nadie en que se acerque. Pero digo, preocupa, les va... perdón. Preocupa. Ah, no, no, no. Este, nosotros, como te digo, eh, nosotros vamos con, con, con la línea del deporte. Sí. Sí. Nos... Sí preocupa. Ah, sí entiendo tu pregunta. ¿Por qué preocupa? Claro que preocupa, porque eh, con el deporte, y bueno, déjame, me adelanto un poquito a la cuestión de lo, de lo que todavía debemos nosotros como Asociación de Atletismo. Primer aspecto, la cultura de La Paz. No hemos podido eh, que a través del deporte podamos... Eh, Incrementar esa, esa parte, ¿no? ¿Cómo, ese proyecto. Pero si ya el CODE sí, ya pudo. Eh, bueno, o según eh, ellos. Sí, pero pero yo como asociación necesito que haya una educación, necesito que haya una cuestión de que nuestros entrenadores y atletas lo, lo tengan, ¿no? Bueno, un, un proyecto y, con ese tipo. Y yo aclaro, según el CODE y eso del último año, ¿eh? Porque eso de la cultura de La Paz es reciente, ¿eh? Sí, o sea, es, no, es nuevo. No, no pero me yo, digan que hubiese planificado, que estaba ahí planeado, no. No, hay otro aspecto muy muy importante que a mí me, me, me preocupa y sí me interesa y me ocupa también es la cuestión del acoso sexual. El acoso sexual desafortunadamente en el deporte es eh, en un alto nivel y por lo tanto nosotros creamos un documento que es un reglamento de viaje. Un entrenador no puede estar en, 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 el, en el cuarto del, de los niños o de las niñas o de los atletas y viceversa. Tampoco el entrenador puede beber. En, el trans, en la ida, que era una cuestión que, que parecía muy natural. No, nosotros no dejamos que tomen a quien se le encuentre, se le retira la cuestión de gestión, de apoyo de gestión y también de apoyo de, de, de económico. Podrán decir, pues, ¿qué tanto me puede dar? Lo que sea, se les quita. Un poquito, mucho se les quita. Se, se les quita. ¿Por qué? Porque para nosotros sí nos interesa una juventud, una infancia que de respeto. no El acoso bueno. es muy muy. Eh, muy serio para nosotros y también la cuestión eh, de la violencia en el deporte acaba de suceder un, un, un caso ahí en el estado de México donde se da una masacre y se da en un campo de fútbol no digo no no quiere no quiero rezar me refiero que, los, que, que, que las instalaciones deportivas deben de verse para otra cosa, no para llenarse de sangre. Claro. Y bueno, y también con eso, lo que sí, es la violencia en el deporte. Nosotros no lo vivimos tanto en atletismo, pero hay otros deportes que no han educado, que yo no quiero meterme, cada quien hará su trabajo que le corresponde, pero sí me siento parte de la cuestión social a la que vivimos y no hemos podido quitar una cuestión y erradicar la violencia a través del deporte son, son lo que nos, nos que, que, que quedamos a deber todavía Sergio este reglamento de viaje de dónde eh, surgió la idea surge porque eh, yo he trabajado siempre en universidad yo le aposté mucho tiempo al deporte universitario y a través de ahí lo que lo que se creía lo que se quería era a, a, a los valores del deporte Okay. Con los muchachos, la cuestión educativa, por lo tanto eso yo lo jalo al, al, al Deporte Federado, a la okay. Asociación. Qué bueno que lo aclaras, para que no vayan a decir que, ah, nosotros también, esta iniciativa, esta idea de un reglamento de viaje, créame, no existe a nivel del CODE, ¿eh? no la aplican. Y no me digan que sí, no, si lo han aplicado es por responsabilidad de algunos entrenadores, pero ahí hay muchos casos que no lo han aplicado. Y si sí dicen que sí, que me lo muestren dónde está, porque no aparece en ningún lado. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros en minuto 44 la verdadera cara del deporte nuestro invitado Guillermo Torres quien es presidente de Clubes Atléticos de Jalisco eh, en el, el atletismo que bueno ya decíamos y había eh, antes de que pasemos a otro tema es otro de los puntos además de esta eh, Felicidades, reitero, y hay que festejarlo, esa idea de una bitácora o reglamento de viaje en el cual obliga a cualquiera que tenga que ir a una competencia, ¿sí? a guardar un comportamiento como que se debe. Y si no, que no vaya, no importa. Así sea el mejor de atleta, que no vaya, porque son cosas que estamos viviendo desafortunadamente este, con mayor frecuencia, ¿no? Pero también. Hablamos de que, eh, bueno, viene y esto de programar y de decir, ¿por qué te preguntaba si alguien se acercaba o se ha acercado contigo? ¿Por qué, ¿Por qué van a empezar las visitas eh, repentinas, de repente? La foto con, no sé, ah, con el canelo, pues vamos, con el canelo, no, canelo, ven, eh, mira, acá, el canelo. O sea, por favor, o sea, eso no es el deporte. Que me presenten propuestas, que le presenten a la gente, a los muchachos, que vamos a apoyarlos con unidades deportivas, es tu responsabilidad. Y aprovecho para decirlo: molesta lástima que en las redes el señor Carlos González Cisneros diga que han pedido ahora a, 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 a los atletas que entreguen el reconocimiento a autoridades del de CODE. Por el amor de Dios, para eso les pagan. Ahora, si no pueden justificar lo que han hecho, no agarren al atleta. Ahora, ¿qué pasa si un atleta se niega a hacer un reconocimiento? No manejen el, al deportista así. Denle lo que de verdaderamente den. Ese tipo de situaciones son las que están dañando a nuestros atletas. Una y te, y te cedo la palabra. Una, un ejemplo más. Se les bajó las becas. No nomás a los jaliscienses. Pero yo pregunto, ¿dónde está una sola carta memo, una sola carta firmada por el titular del CODE o firmada por el gobernador reclamando, poniéndose en contra de que le hayan bajado a los atletas de Jalisco las becas? ¿Tienes una? No, digo, bueno, este nosotros no tenemos el caso Digo, o, o al menos a mí no, eh, como presidente no se me llegó el caso. Pero sabes para... que se les bajaron. Ah no no, es, es, eso todos lo sabemos. Eh, in, incluso analizando, fíjate, eh, si me permites un, una cuestión, eh, a muchos atletas a nivel nacional, a nivel nacional se les eh, decía que debían, sabe, tantos millones de pesos y que no se les iba a dar y que se tenía atadas de manos para y que no se podía hacer. Revisando otra vez la, la ley, por supuesto que hay un artículo donde el director de la CONADE puede ir a su junta de gobierno, que es su consejo, y le puede decir que es incobrable ¿Es, es, ese monto. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser incobrable, eh, Sergio? Porque son... Eh, primero para empezar, en una cuestión fiscal ya pasó el tiempo, ya pasó el año, el mes, la otra es que sean facturas de otro estado, entonces tú justificas que son incobrables y entonces el consejo puede determinar, sí, es incobrable, libérale ya. Claro. Eso. Entonces, desde ahí es a, a lo que voy es que se puede analizar dónde están los recovecos de la ley para decir, oye, se puede hacer esto, no limitemos. Se puede hacer eso, se pudo haber eh, mandado eh, algunas, algunas hasta sugerencia, ¿no? De decir, bueno, se puede hacer esto. Ah. Sí, hay formas de liberar ya recursos, porque bueno, por ahí eh, platicando con eh, presidentes de aquí del Estado decían, no, es que queremos que hasta que haya una prescripción, pues no, no hay que esperar a que prescriba esa cuestión de, de deuda, si no hay que acelerar el proceso porque tenemos juegos olímpicos, porque tenemos tuvimos este eventos internacionales y lo seguimos teniendo. Claro, y además hemos visto cuántos casos verdaderamente de inconformidades, ¿no? Que uh -huh. ahí está nado artístico. Sí, ese, 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 ese es sea, uno de muchos, de, de muchos casos interesantes, ¿no? claro. que, que sí tenemos que tomar eh, cartas en el asunto. De, eh, empiezan a aparecer nuevas figuras, eh, Sergio, tanto jurídicas como eh, de, eh, no deportivas, pero sí dentro de la cuestión de marketing. La Asociación de Atletismo tiene un documento en el cual haga firmar a sus asociados, a sus atletas, en el sentido de decir... No puedes hablar mal de mí, no puedes hablar mal de la institución. En caso de que hagas, se te van a quitar tus derechos y eso. ¿Existe un documento de No, así? jamás, jamás. Ah, la comadre sí lo tiene. Sí, pero, pero Sergio, vamos, ¿no? Mi, mi formación no me lo permite. Ajá. La cuestión de que yo sí amo la democracia, tú tienes la libertad de. de, de o sea, incluso de reprocharme, pero yo te voy a decir. ¿Por qué te estoy limitando? ¿O por qué te estoy premiando? ¿O por qué te estoy apoyando? No te estoy incitando ni quiero que seas como la culada. No, no. Son ejemplos. No, que pero, son reales. No, lo que pasa es que no, no, no. Alguien que, que, que en realidad, y, y, lo, y lo tengo que decir, que vive del deporte y vive para el deporte, bueno, pues porque yo soy licenciado en Cultura Física y soy maestro en Gestión Deportiva. Ah, y ah. bueno, me sigo especializando en Derecho Deportivo. Vivo del deporte, no, no, no es que sea un mercenario del deporte, vivo porque es mi, mi, mi profesión. Claro. Por lo tanto, no puedes agredir de dónde vienes, o sea, tu, tus bases, claro. y tampoco puedes eh, limitar a esos atletas en formación. Por eso te digo que se les debe de educar. ¿Por qué? ¿Por qué todavía hoy a estas alturas nuestros atletas no pueden hablar con franqueza? Digo, yo voy a poner un caso y está grabado y lo sacamos. Arnulfo Castorena, a quien mando un gran abrazo, felicitaciones por lo que ha hecho recientemente en los Juegos para, eh, para Panamericanos, pero vino y les dijo claramente aquí, estas medallitas estas, y presentó su medalla eh, centroamericana, no las venden en las tiendas. Uh -huh. O sea, pero son de los pocos y porque es una trayectoria. Pedro Rangel o sea, recientemente declaró que lo sacaron de una competencia porque le pidieron que pagara en la inscripción y él dijo: Oye, mi calidad de atleta, ya no estoy para pagar una inscripción. Ah, no, pues no participó. Esas son las excepciones, pero la gran mayoría no pueden hablar. ¿Por qué? Sí, bueno, aquí, aquí sí tendríamos que te, desarrollar también la cuestión de tolerancia, ¿eh? Eh, una que se hable con los fundamentos y tener esa libertad y la otra de quien va a recibir esas críticas sea muy receptivo para una cuestión de mejorar. Claro, pero no les gusta ser críticos ni aceptar. Bueno, vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Y nuestro invitado, el señor Guillermo Torres, quien es presidente de Asociaciones de Clubes Atléticos de Jalisco. Y bueno, ya estoy ahí patinando ese Bueno, y quiero, quiero aclarar y, y agradecer públicamente a Memo porque pues eh, la invitación que yo le extendí al principio era Memo, vamos viendo el, re, el recuento del atletismo, cómo ha cerrado, qué viene y todo eso. El tiempo se nos ha ido en otros temas no menos importantes y eso quiero agradecerlo que nos permitas, eh, Memo, platicar y dialogar abiertamente de este tipo de temas que son muy importantes, muy trascendentes, que hay autoridades que les da miedo hablar de ellos, no se atreven, no quieren agarrar el, el toro por los cuernos, prefieren a, eh, ocultarlo y la verdad es que eso es lo que está dañando. Por eso agradezco. Y ahora sí, hecho esta aclaración, te pregunto, ¿cómo cierras el año? Bien, fíjate, Sergio, pues gracias ¿no? por, por esta parte. Siempre la temporada de, de atletismo empieza con el campo traviesa, siempre tenemos el, el estatal de campo traviesa, luego pasamos al nacional, hicimos una Copa Jalisco este año de pista y campo, luego tuvimos el selectivo para centroamericanos, que, que tuvimos una buena, digo, hizo un buen trabajo la federación, nosotros eh, ahí fue una cuestión de invitación por ranking todos los que los atletas que quisieron ir bueno pues también como no estaba dentro de nuestro presupuesto pues los apoyamos eso sí con la inscripción con la eh, cuestión de, del transporte eh, por ahí pues eh, muchos prefirieron mejor irse eh, por su lado y, pero la inscripción la tuvieron, si este, nosotros la hicimos, ¿no? Luego tenemos el Nacional Sub-18 y Sub-20, que también eh, se les apoyó siempre con la inscripción y el transporte, y luego tuvimos el Sub-23 y primera categoría que ya era para Juegos Panamericanos y este, Mundial, también igual, el atleta no se debe de preocupar. Por la cuestión del transporte y su inscripción. Ellos ya llegan y ya te están inscritos, ya hacemos ese proceso y ya hay un transporte que sale de aquí, de, de, de Guadalajara, al lugar de la competencia y regresamos. ¿no? Esta vez se complicó porque también estaban los Juegos Conade y entonces muchos se tenían que trasladar desde Tabasco y eso, bueno, le, le, les dificultó mucho, pero eh, para nosotros salirnos de nuestro presupuesto, pues también es complicado. Porque, bueno, nosotros generamos nuestros propios recursos y nosotros, este, pues a través de, de eso, apoyamos a los atletas. Luego también, pues hubo algunos mundiales que, y algunos, eh, algún entrenador que, que ya para Juegos Panamericanos quería ver a su atleta. Y, bueno, pues también con eso eh, los apoyamos con el, con el traslado. Cerramos ahorita con, la, con el, nuestro estatal de, de campo traviesa y, pues bueno, empezamos el año igual. Campo claro. otra vez en enero. Okay, eso es en cuestión de pista y campo. Pista y campo. Mo, eh, y Campo Traviesa. Campo Traviesa, uh -huh. muy bien. Eh, anima, bueno, eh, normalmente el, el, el año uf, hubo muchísimas carreras. Así es. Hay una que me llama la atención, que son las famosos cereales, y quiero sí. que me des tu punto de vista. Lo hizo Guadalajara y lo hizo Zapopan. Sí. Eh, Corramos Zapopan, creo que se llamaba, varios <laughs> cereales, que esto era en Campo Traviesa, sí. ese, ese sentido, por la eh, situación donde está Zapopan. Y Guadalajara lo hace corro porque quiero. Sí, 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 sí Que sí, inclusive sí. se metieron al estadio a Jalisco, Jalisco a, a algunos mercados. ¿Qué, opina, ¿Qué opinión te merece este tipo de cereal que, que suele ser novedoso? Bien, eh, primer aspecto, ¿no? Nosotros, eh, como te digo, nosotros este, nos facultan nuestros estatutos para cobrar esa cuestión técnica. Pero al ser colaboradores con, con los organismos gubernamentales, les condonamos los avales y entonces tenemos el, el, el cereal de como de Zapopan, el de Tlaquepaque, el de Guadalajara, el de Tlajomulco, en su momento estaba creciendo el de Tonalá y entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo bonito de eso? Una, que muchos son gratis, la otra, que por ejemplo Tlaquepaque va destinado a los niños, eso, eso, eso también es novedoso, claro. va destinado a los niños y son en colonias, es decir, que activan a las personas de ahí. El, el otro aspecto que le da, como de Guadalajara, es que reconoce al ganador, es, que acaba de ser hace dos días, ayer o, o anterior. Entonces, ¿qué es lo bonito? Que son por, eh, eventos gratis o muy accesibles. Para las personas. Para la ciudad. Por eso nos sumamos a eso. Claro. O sea, es decir, y, está bien, vamos. Y además, con buen número de participaciones. ¿Sí? Están entre 2 y 4 mil, eh, dependiendo de la carrera, eh, también, o sea, de la distancia sí. y la, la, la. Y se me permite, Sergio, sí. de aquí viene el otro aspecto bien importante que hemos tratado también en otros, en otros programas tuyos, que es la cuestión de la obesidad. Por lo tanto, ya vamos a que, queremos hacer un enlace con la Secretaría de Salud de Jalisco, con el ISTE, con el INS, para decir, bueno, ¿qué programa tienes tú de obesidad? Porque. Tanto los comudes como la Asociación de Atletismo activamos tanta gente en, a, a la semana. ¿Cuál okay. es tu proyecto para que te sumes y podamos avanzar en esa ah, parte? Sí, claro, es, que, es que nos claro. estamos quedando un poquito por ahí atrasados. La verdad, bueno, hay que aprendan los que están en Alcalde que se dicen que son muy sabiondos. Hombre, ¿qué les cuesta, por favor, tantos años? Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por seguir con nosotros. Minuto 44. La verdadera cara del deporte. Nuestro invitado Guillermo Torres Memo. El tiempo es cruel. Poco tiempo nos queda. A fin de cuentas eh, breve o de alguna manera sí me interesa. ¿Cuál es el plan para 2024 y sobre todo hay el plan de capacitación? Sí. Bueno, ya tenemos el enlace con algunos eh, particulares. Eh, en este año ya no eh, volvimos a enlazar con las universidades, queremos otra vez volver a trabajar, por lo que acabamos de decir, una cuestión de la obesidad con las universidades que tengan eh, nutrición, nutriólogos, pero también el otro aspecto es tal cual la metodología del entrenamiento y la planificación en el atletismo. Porque al menos en el tiempo que yo estuve en la universidad yo veía deficiencias en cuestión de la fuerza. Entonces, una cuestión es el trabajo de la fuerza, la cuestión de la distribución de las cargas, sigue siendo una cuestión verdaderamente importante, interesante. Hemos avanzado mucho en ¿eh? la verdad que claro. nuestros entrenadores ya están a la par, o mejor que eh, entrenadores extranjeros que están aquí, que radican ya tienen más entrega, la verdad que sí tienen más entrega, ya han avanzado mucho, pero no podemos detenernos. El, el, el conocimiento sigue y afortunadamente en el espacio que tenemos tenemos un espacio como para entre 15 y 20 personas. Que ya tuvimos nuestra primera capacitación de jueces, vamos a tener una de visores. De, la, de las carreras porque también le queremos dar una buen, un buen respaldo a los participantes en los eventos que tengan los baños, que tenga la, la hora de salida, todos esos aspectos el visor lo va a, a aprender y se lo va a llevar. Pero en la cuestión metodológica sí necesitamos, por ahí tenemos un, 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 un maestro que estuvo en Rusia, eh, Donato Barbosa, que él está encantado para dar la cuestión de la biomecánica, la cuestión de la marcha, de la carrera, y por supuesto que ya hemos platicado con él, él está encantado y vamos a cerrar toda esta cuestión para el 2000, en el plan operativo 2024. Qué bueno, eh, porque sí es cierto, o sea, Donato Barbosa, reconocido. ¿Sí? Eh, este académico de la Universidad de Guadalajara, entrenador, ha tenido triatlón, uh -huh. ha estado mucho, y bueno, la verdad es que le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, debo decirlo abiertamente, ¿eh? hay muchos personajes que han sido desperdiciados por muchas instituciones, lamentablemente. Donato Barbosa es uno de ellos, que bueno, pues quieren y crean. Eh, una pregunta rápido, ¿no harás un curso de capacitación para personal del CODE, directivos o algo? Digo, pues aprovechando, eh, fíjate, enséñales, que, que, ¿no? A, a, hay, cómo? hay una cuestión bien interesante que la cuestión de gestión deportiva y administración del deporte, yo creo que sí es eh, importante que se haga cursos, especialidad, pero algo ya aquí en Jalisco. Claro. No no por el aspecto que no se ese sino por todo el talento que ha salido y porque tenemos necesitamos seguirnos capacitando. No y además es que los argumentos para ser dirigente ahorita es porque ya me toca, así están diciendo hoy en día, lamentablemente es que ya me toca. No, hombre, el señor David Prado, por favor, hombre, o sea, lamentablemente no, hay que capacitarse, hay que demostrarlo, no más bla bla bla. Memo, un millón de gracias, gracias por poder hablar y tocar estos temas de veras de profundidad. Que sirven y nos pueden ayudar a salir de donde está el deporte. No, muchas gracias a ti, Sergio. La verdad que es siempre un honor estar aquí contigo y con todo tu público. Si así estamos como estamos, imagínese si de veras tocamos sin miedo, sin temor y salimos y ayudamos en una crítica verdaderamente constructiva, ¿dónde estaría Jalisco ahorita? Bueno, ahí se lo dejamos minuto 44. La verdadera cara del deporte. Le recordamos, lo estaremos esperando la próxima semana. Gracias.